lo que se dice es que como wow, lo que se dice, pero si él dice como que tú a los 5 días porque tú diste respuesta, que porque no diste respuesta de una vez. ¿Cómo a los 5? Guerrera, mira, desde que yo supe el miércoles, a las 10:40 por ahí, yo de una vez yo me puse en contacto, tirando, entrar de número, preguntando con un CD de letra, yo dije, va, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo estaba con él ayer. Y yo le pregunté a varias cielos, y a cielo, que lo tengo en mi mesa. ¿Qué es lo que pasa? Que los dos que lo estoy subiendo, mándenme una nota para yo preguntar, porque yo estaba encerrado en un caso, ¿verdad? Me dijo, no, que está desaparecido, entonces el esposo, porque yo ayer estaba en la casa de él. ¿Cómo así? ¿Que por qué tú desde el principio tú no saliste al frente y te puedo, wow, pues yo pensé, ¿qué pasó ahí? Hiciste un video, ¿qué está pasando? Pero que yo di el frente. Dígale a ella que tiene las conversaciones, que la presente. Llámela o ¿por qué? Personal, pues yo no soy de para allá. Ven aquí personal a ver, para yo verme contigo para que tú veas las conversaciones de mi celular. Pero lo que se dice de Jefferson Peña, ministro, es que él salió contigo de su casa, ¿eso es cierto? Guerrero, mira, ya eso yo lo he hablado 70 veces, Guerrero. No que yo doy una versión ahora, yo doy la misma todo el tiempo, porque si tú me haces una pregunta, que si el motor mío es azul o es rojo, tengo que darte el color que es. Porque si tú me agarras y me haces otra pregunta de otro color, de otra persona, yo no te puedo decir tu color, ¿cómo sería una persona? Si yo no conozco una persona. Si tú me dices a mí, ¿de qué color tú te andas vestido? Ah, de negro, una camisa, khaki, así. Dios les bendiga a todos. Continuamos aquí con esta obra para la gloria de Dios. Estamos ya casi finalizando con lo que es la parte de julio. Hemos intentado exponer todo lo posible en la parte de julio que pudiera ser importante para aclarar que este joven es inocente y ha sido culpado de algo que él no cometió, solo porque fue de visita a un lugar y después que fue de visita a ese lugar, en ese lugar ocurrió una tragedia. Ya lo hemos aclarado todo y ya lo que queda es muy poquito. Son unos últimos matices, se podría decir. Aquí en este audio que acabamos de escuchar, hemos podido ver a un Julio cansado, un Julio que se le nota el agotamiento, es una persona que se ha tenido que repetir demasiado en lo mismo, agotado por completo en lo mismo, porque por más que él explique su versión, no creen en él, no creen en él, pues el pueblo está claro apoyando a la esposa de Jefferson por ser la esposa, y él por haber sido un conocido de Jefferson Peña, pues no ha tenido el mismo apoyo, aunque hay personas justas de parte del Señor que sí le han mostrado su apoyo y lo estamos viendo, aunque la mayor parte esté en su contra. Lamentablemente en contra de él, porque lo hemos podido ver. Hemos podido ver a Julio estos días ha estado dando entrevista, ya eso lo hemos comentado antes, pero algo que me llamó mucho la atención fue una entrevista que le hicieron y como lo llevaron a la cueva donde estaba Jefferson Peña. Y eso fue terrible para mí ver a ese joven, como le hicieron tantas preguntas ahí en la cueva, es como que cualquiera de vosotros podría ver el video y darse cuenta de lo que yo estoy hablando. Es como muy vergonzoso, es como ese joven lo último que le faltaría sería tirarse en la misma cueva y decir, de esta forma voy a demostrar que soy inocente y que se ahogue. Es como eso ya lo que esperan de ese joven. Tantas preguntas le hicieron al frente de esa cueva para complacer a que la gente pueda creer que él es inocente, que él no tiene nada que ver. O sea, ¿qué necesidad había de llevar a ese joven a ese lugar?
cuando ese joven ha sido una víctima de todo lo que ha pasado. Jefferson Peña es una víctima de lo que ocurrió en ese lugar, pero Julio ha sido una víctima, es una víctima de lo que ha sucedido después por lo que le sucedió a Jefferson Peña. ¿Y una víctima de quién? Una víctima de los llamados cristianos, una víctima de los grupos que se han formado, que se han levantado de manos de hombre, que el Espíritu Santo de Dios no está en ese lugar, que no hay amor de Dios en ese lugar, que no hay misericordia. Misericordia, dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificio, no sacrificio. Se están sacrificando de ropa, de peinado, de vanidad, de cosas de este mundo, pero su corazón no está bien delante de Dios, no hay misericordia. Y quien pueda tener el discernimiento de parte del Señor, quien pueda tener la capacidad de parte del Señor, se puede dar cuenta que ese joven es humilde, es sencillo, aunque tenga su carácter, porque todos al final tenemos algo de carácter. Hay personas que tienen más carácter y hay otras que tienen menos, pero a él se le, no, se le nota esa sencillez, esa humildad. Y nosotros los que podemos tener discernimiento de parte del Señor, lo que podemos sentir la capacidad de parte del Señor, nosotros vemos cómo es ese joven. Está como en medio de lobos rapaces, mercaderes del evangelio que están sacándole sus ventajas a esta situación. En sus rostros nosotros podemos ver, podemos darnos cuenta cómo no creen en él, no creen en él, con una frialdad en su rostro, mostrándole el apoyo a la esposa de Jefferson Peña. No, que la esposa de Jefferson Peña no nos vea que nosotros te tratamos bien, te tenemos que tratar con dureza, que se note que estamos haciendo eso por lo que ocurrió con Jefferson Peña, pero que ella vea que no estamos contigo para nada. Con una frialdad en su corazón se le notan a esas personas, a esos mercaderes del Evangelio que se han puesto a negociar con la palabra, que se han puesto a sacar dinero de YouTube con la palabra, cuando el Señor te manda a vivir por la fe y la fe es Dios y el que mueve los corazones y la gente ofrenda o diezma para que tú comas, para que tú vivas. Es Dios el que mueve los corazones. Es Dios el que lo va a mover, no YouTube. Pero cuando ustedes están en vivo, mira, ustedes conocen a Quiero Bulbo, no sé, en una manera, cuando me pasaste el número de él, yo lo llamé. Amén. Cuando lo llamo, lo que me dicen, ya la denuncia está y me toma la llamada, pero yo le mandé el número del pastor y él ha predicado en la iglesia. Ok. Y está escuchando ahora mismo y ha rechazado la llamada de nosotros. Ok. No sé qué hay ahí en contra. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Nosotros no lo acusamos a él. Claro que no, claro que porque no. Porque nosotros no estamos pidiendo que pase a Julio. Pero queremos que él dé la cara y que también nos ayude a buscar, porque que la policía que abrió la puerta. Investigue. Yo sé que Tolentino está haciendo tu trabajo, que lo investigue. Escucha, que dé con el caso, quien sea el responsable. Que ahí no andaba un ese delincuente, charlatán de Julio, es sinvergüenza. Es un charlatán. Ese ladronazo. Que tiene que escucharlo ahora mismo, sí, ladronazo, sinvergüenza. Charlatán. ¿Cómo tú te sientes, Julio, al saber que nuestro hermano Jefferson ya tiene 5 días desaparecido? Guerrero, yo te puedo traer a mi iglesia y los miembros de allá te dicen cómo yo paro, Guerrero, que yo no como, yo paro yo así, gritando. Paro, mire, ayer tuvieron que orar por mí porque me dio un desmayo, de tan fuerte que son ayunos que yo me he metido, de los tiempos que está perdido. Como algún Dios que está ahí, que yo cualquier cosa. No sé, yo puedo hasta pasar el número de mi pastor para que ustedes lo llamen. Sí, tu pastor me llamó a mí. Tu pastor me llamó a mí. Hablamos con la madre de él, llamamos a la esposa de él, rechazó la cita. No sé por qué ahí, no sé qué está pasando ahí, pero rechazó la cita. Me dice que no me quiere ver la cara. Oh. Imagínense que Cristo venga en esta noche y que yo no haya perdonado a Julio.
Claro, porque se te está acusando en palabra como que tú eres copartícipe de la muerte, si ha muerto el siervo de Dios, o secuestro, o cualquier situación, tú sabías. En contra de tu persona, quiero decirte que hay mucho peso de acusación. Dice que él vino a la capital a quitarse una ficha, ¿entiendes? Entonces, cuando él dice eso, le digo, manito, no te conviene venir a dejar de venir, porque entonces te vas a buscar un problema. La cual él dice que con esta palabra que yo le digo, que si no va a venir por la buena, lo van a buscar por la mala, él dice que yo lo estoy amenazando. Quiero hacer un aclarante en este punto. Y es que de ninguna manera estoy amenazando al hermano. Lo que le quiero decir al hermano es que por favor apareciera mi esposo, porque no se está hablando de un animal. Así es. Que por favor entienda que no se está hablando, por ejemplo, de una gallina, no se está hablando de un gato, no se está hablando de un perro, se está hablando de un hombre de Dios. Aquí en estos audios nosotros hemos podido escuchar como la esposa de Jefferson, contando su declaración, ella le decía que apareciera, ¿no? Que no lo estaba amenazando, que apareciera, y que su esposo tenía que aparecer, que lo que ella quería era que su esposo apareciera. Pidiéndole a Julio, ¿no?, que su esposo apareciera. Teniendo ella la misma constancia. Y aquí no tenemos que repetir porque es necesario. Cuando ella hace estas declaraciones, ella fue consciente en todo momento que Julio no había sido la última persona con la cual estuvo su esposo. Porque su esposo le indicó a Julio la salida, su esposo se devolvió, su esposo intentó llevarse a su hijo, no se lo llevó porque su hijo salió. Tuvo la constancia de que estuvo solo en la playa grabando, le envió el audio, hablaron por teléfono y en ningún momento Jefferson les dijo, estoy aquí con Julio. Al contrario, ella quería enviarle a su hijo y no se lo envió porque no estaba en Guivia, sino en Las Américas. Y no tenemos que repetir por qué, porque escuchamos estos audios y pensamos como, oh, mira, esta pobre mujer le está pidiendo a Julio que su esposo aparezca, que él tiene que saber, que él tiene que hacer que su esposo apareciera. Pero ¿cómo podemos pedirle a alguien esto teniendo consciente, constándonos a nosotros y sabiendo nosotros que esa persona se despidió de nuestro familiar, que esa persona se dirigió a su provincia, que esa persona con quien tuvo el último contacto fue con nosotros mismos? Entonces, pedirle a Julio que su esposo apareciera era algo como del revés. Tenía que ser que ella misma, ya que fue la última persona en todo, según consta públicamente, el esposo se devolvió, le indicó a Julio la salida, se devolvió, intentó llevarse a su hijo, no se lo llevó porque su hijo, se estaba comprando una camiseta. Luego, cuando él estuvo en la playa, ella lo llamó, tuvo contacto telefónico, tuvo el mensaje, tuvo el audio, fue consciente que estuvo solo, no le envió al hijo porque no estaba en Guivia, sino en Las Américas. Entonces, ella siendo la última persona en tener contacto en todo, tendría que ser al contrario, ella misma decir, tengo que hacer que mi esposo aparezca. ¿Por qué? Porque ella fue la última persona en perderle el contacto a su esposo, no Julio. Entonces, es injusto que digamos que ella tiene que hacer que su esposo aparezca. ¿Verdad que sí? Que es injusto, porque por ella haber sido la última persona con quien su esposo tuvo contacto, no significa que esto la haga culpable. Excepto que las pruebas así lo digan, que ella fuera culpable. Si las pruebas lo dicen, eso es otra cosa. Pero sin pruebas, no podemos decir que ella es culpable porque fue la última persona que se mantuvo en contacto con su esposo. Pues lo mismo ocurre con Julio, porque Julio haya ido de visita a esa casa y se haya despedido de su esposo, no significa que él sea el responsable de lo que le ocurrió a Jefferson Peña. Tanto ella no es responsable por haber sido la última persona en mantenerse en contacto con su esposo, como tampoco lo es Julio, excepto
que las pruebas sí, que las pruebas salen en contra de Julio, y aunque él no fue la última persona, sino que estuvo en su casa y después se fue, siguió su camino para su pueblo, y las pruebas aparecen, entonces es culpable, pero es culpable por la prueba, no porque haya estado en esa casa y luego se haya dirigido a su pueblo. Que luego aparece en la prueba y que ella es culpable, no porque, porque ella fue la última persona en mantener ese contacto. Sí, si aparecen las pruebas, ella sería culpable. Pero si no hay prueba, ella no es culpable. No la podemos culpar. No podemos decir que la esposa de Jefferson tenga algo que ver en esto, excepto que apareciera en la prueba, que lo confirmaran y se diga que sí lo es. No podemos hacerla culpable. No. Y lo que no queremos para ella, no podemos querer para el otro. Tampoco queremos que a Julio se le tenga como culpable por haber estado en esa casa y que después en esa casa ocurriera una tragedia. Pero a ella, que estuvo en contacto y fue consciente y que no lo admitió, no admite que realmente la última persona fue ella, no la podemos hacer culpable por esto. Claro que no. Tendrían que haber pruebas para decir que ella lo ha hecho. Y mientras no hubiesen pruebas, ella no es culpable, ella simplemente fue la última persona que se mantuvo en contacto con Jefferson Peña, su propio esposo, y no es culpable, excepto que hubieran pruebas que así lo dijeran. Graba el video, mi esposo sale con un joven llamado Julio de mi casa. Cuando mi esposo sale con este muchacho llamado Julio, mi esposo, yo lo llamo y le digo, ¿para dónde está? Me dice, pero te dije para la playa. Yo le dije, pero todavía quiero mandar mi niño para que no esté solo. Yo pienso que mi esposo está en Guivia. Me dice, no, yo estoy en las Américas. Le digo, wow, pero lejos. Me dice, sí, me cierra. No. Entonces, le digo, ahora bien, hermanito, yo necesito que tú vengas para que nos enseñen el lugar donde dejaste a mi esposo, para que nos enseñe, nos diga para dónde cogió, si cogió para el sur, cogió para el este, el oeste o el sureste. Usted sabe que aquí hay 4 puntos cardinales que solamente conocemos esos 4 puntos cardinales. ¿Me entiende? Entonces, luego que le digo eso a Julio, eso fue el miércoles, Julio me dice que no tiene pasaje para poder venir a la capital, ya que él reside en La Vega. Eso es el miércoles. Todavía el miércoles a las 10 de la noche, Julio no me da señal de vida de que él va a venir. Cuando mi esposo sale con este muchacho llamado Julio, mi esposo, yo lo llamo y le digo, ¿para dónde está? Me dice, pero te dije para la playa. Yo le dije, pero todavía quiero mandar mi niño para que no esté solo. Yo pienso que mi esposo está en Guivia. Me dice, no, yo estoy en las Américas. Le digo, wow, pero lejos. Me dice, sí, me cierra. No. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esos canales de YouTube. YouTube se está convirtiendo en una falsedad para nosotros. La estamos poniendo, hermano, que hablamos hasta mentira. YouTube. El problema es de YouTube. Pero sin embargo, YouTube es una plataforma. YouTube no maneja al ser humano que lo está usando, sino que el ser humano maneja la plataforma de YouTube. YouTube no habla, el que habla es el ser humano que está usando esta plataforma. Por tanto, la mentira no es de YouTube, la mentira es del ser humano que la está hablando. Por lo tanto, el problema no es YouTube, el problema es el ser humano que está utilizando la plataforma de YouTube. Porque tú, como un cristiano, puedes estar aquí para dar la palabra de Dios en YouTube, pero tú tienes que saber cómo usar esta plataforma. Si la vas a usar para edificación, para la obra de Dios, o la vas a usar para inventarte cosas que no son. Entonces el problema no está en YouTube, el problema está en el ser humano que está usando YouTube. Le escribo a una tía de mi esposo, le digo, mi esposo no ha pasado por allá, ya que las Américas y Boca Chica quedan muy cerca, y él tiene una tía que vive en Boca Chica, me dice que no, que tampoco ha pasado por ahí. Pero yo sé que mi esposo sale con Julio, la cual te... Pero yo sé que mi esposo sale con Julio, la cual desconozco a Julio, porque Julio se queda 2 días en mi casa,
por la casualidad de que mi esposo es un hombre humanitario. Julio dura 2 días en mi casa. Mi esposo se va con Julio y no vuelve a la casa. ¿Qué sucede? Que Julio aparece en unos videos diciendo que yo, mi persona, le hace una nota de voz y le dice que lo está amenazando. De ninguna forma lo estoy amenazando. Lo que sucede es que el miércoles Julio me escribe y me dice: manita, estoy viendo en las redes que dicen que yo salí con Jefferson. Le digo: no puedo mentir, saliste con mi esposo desde aquí. Y no puedo decirle a la persona que salió conmigo porque fue contigo. Yo me quedé cocinando y lavando. ¿Qué pasa, pastor? Que luego que me dice eso, le digo: manito, mándame una foto para que vean con quién mi esposo sale. Y él me dice: está bien. Me escribe, me manda las fotos. Le digo: ahora bien, manito, yo necesito que tú vengas. Aquí en estos audios que nosotros acabamos de escuchar, escuchamos a la esposa de Jefferson, como ella dice que Julio dijo que ella lo estaba amenazando. Nosotros hemos podido comprobar que eso es cierto, porque hay unos audios donde salen, donde ella le dice que si no viene por la buena, va a venir por la mala, porque ella sabe que él tiene una ficha y que él fue a quitarse una ficha, según lo que dijo ella, porque ya Julio declaró que no es cierto. Julio no fue a quitarse una ficha, y lo ha explicado en varias entrevistas cómo ha sido. Entonces, el otro punto es que ella dice que no puede mentir porque Jefferson salió con Julio de su casa. Dice que no puede mentir, pero está mintiendo porque ella sabía como esposa que su esposo fue a dejar a Julio al lugar de la salida, a indicarle para dónde ese joven se fuera a su pueblo, y que Jefferson se regresó buscando a su hijo para llevárselo a la playa. No lo encontró, se fue solo a la playa. Tuvieron una conversación que hemos podido escuchar, donde hemos podido confirmar que Jefferson se fue solo en la playa, estuvo solo en la playa. Jefferson se lo confirmó a ella misma. Ella intentó enviarle a su hijo, no se lo envió porque estaba en las Américas, estaba lejos y no en Wibia, como ella pensaba. Le envió el video en la playa, le envió nota de voz: me tiene preocupada todo el día por ahí. Así que sí que estaba mintiendo al decirle a las personas que su esposo salió con Julio de su casa y que nunca más regresó. Es verdad que nunca más regresó, pero la verdadera realidad ya la conocemos, que no fue con Julio. Hubo una despedida, la cual ella fue consciente de esa despedida como esposa que es de su esposo, ¿no? Y lo hemos podido comprobar. Aquí hemos podido ver cómo ella le dice que le tiene que enviar una foto para ella enseñarla y decir que esta había sido la última persona con la cual Jefferson había salido de su casa y que no regresó más. Aquí hemos podido observar un joven como Julio, atemorizado por esta señora, que la verdad es que tiene un carácter fuerte y dominante, porque yo, sabiendo que yo no salí con esa persona para la playa, que yo no estuve todo el día por ahí, yo no le envío ninguna foto. Yo me voy a la comisaría y yo le digo, les cuento: mire, yo estuve en esta casa 2 días, yo salí, nos despedimos, me despidió, me indicó la salida, pero yo no me pasé el día con mi amigo o con mi conocido donde yo estuviera. ¿Hace falta una foto? Pues se la da la policía, pero no a ella, porque ella, quieras o no, ha disparado un falso rumor sobre la vida de este joven, de Julio, ¿no? Entonces, hemos podido comprobar ya con toda la obra que llevamos de parte del Señor, y para la gloria de Dios, que este joven no salió de su casa con Jefferson y que nunca más regresó. Sí salió, pero salió a indicarle la salida, pero luego Jefferson se devolvió para su casa, como dice Julio, y que buscaba a su hijo para llevárselo y que no lo encontró y se fue solo a la playa. Incluso cuando ella le llama, él le dice: te dije que en la playa. Es una forma, una expresión como
¿Ya no te lo había dicho que estaba en la playa? Fue una expresión así, ¿no? Entonces, sí que está mintiendo. No, no salió de su casa con Julio para la playa y nunca más volvió. Ella sabía dónde estuvo, dónde pasó el día, sabía que hubo una despedida, pero es como si quiso limpiarse la parte que a ella le correspondía de haber sido la última persona en contacto con su esposo, que no la convierte en culpable, porque sin haber prueba no es culpable de que porque ella fue la última persona que estuvo en contacto con su esposo, que sabía dónde estaba, los audios, lo mismo, ¿no? Estoy en la playa, te lo dije, quiero enviarte a mi hijo. No la convierte en eso a ella no la convierte en culpable. Excepto que existan unas pruebas que sí la conviertan en culpable. Pero ella quiso como escapar de esa responsabilidad de que se dijera la última en tener contacto con Jefferson Peña, que sabía que dónde estaba en las Américas, fue su esposa. Ella quiso como escapar de esa responsabilidad. Y eso no la convertía ni la convierte en culpable, excepto que existan pruebas que sí lo afirmen, que fuera así. Incluso hay personas que dicen, pero ¿quién le habrá dicho a alguien que Jefferson estaba solo en las Américas? Hay personas que se preguntan esto. ¿Y quién habrá sido? Porque la única que sabía que su esposo estaba en las Américas fue su esposa. Entonces, hay personas que se preguntan esto. También es verdad, la única que lo sabía era ella, que estaba solo en las Américas, en la playa. Pero esto no la convierte en culpable, excepto que existan pruebas. No podemos decir que la esposa de Jefferson tenga algo que ver en esto, porque ella fue la última persona en tener contacto con su esposo, no. Pero tampoco podemos decir que porque Julio haya estado 2 días en su casa, en la casa de él, y después se despidieron, él se fue a su pueblo, Jefferson se devolvió, buscaba el hijo de su esposa, no lo encontró, se fue su camino, el que ya sabemos qué hizo, porque lo sabemos, porque la misma esposa lo ha testificado, y eso a Julio no lo convierte en culpable, ni uno ni otro. Y una mujer como esa, ¿verdad? Que tiene un carácter así. Esa mujer tiene un carácter, mire, fuertísimo. Ya usted sabe, un carácter fuerte.